Vlad III, conocido popularmente como Vlad Drácula o Vlad Tepes, que quiere decir el empalador, fue un férreo príncipe de Valaquia. Valaquia fue un principado rumano de la Europa Oriental desde la Baja Edad Media hasta mediados del siglo XIX. Vlad es considerado en la actualidad como una de las personalidades más importantes de la historia de Valaquia y de Rumania, por su lucha contra el poderoso Imperio Otomano. La vida de Vlad Tepes está mezclada con infinidad de relatos, leyendas y exageraciones que han llevado al personaje real a inspirar al propio escritor irlandés Bram Stoker en su famosa novela Drácula. Pero la vida del verdadero Vlad Tepes tiene muchos matices que van desde lo religioso a lo estrictamente político y militar, mostrando así su verdadera historia. Curiosamente, su historia tiene un trasfondo religioso bastante importante y digno de destacar para comprender correctamente los acontecimientos. Cuando finalizaron las cruzadas con un estrepitoso fracaso, Jerusalén pasó al control del Imperio Otomano. Con esta conjetura, muchos buscaron recuperar el control de la ciudad, naciendo así diversas órdenes, entre ellas la aclamada Orden del Dragón, fundada en 1408 por el rey Segismundo de Hungría, quien más adelante sería emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta orden militar católica buscaba evitar la expansión del Islam, que a su vez era representado por el Imperio Otomano. Cuando Vlad II, un conocido señor de la guerra rumano, se unió a la orden, pasó a ser conocido como Vlad Dracul o Vlad el Dragón. Vlad II fue reconocido por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como líder legítimo de la región rumana de Valaquia. Pero con el temor de la expansión del Imperio Otomano por sus tierras, decidió traicionar a la orden y pactar con los otomanos, ayudándolos incluso en la invasión de la vecina Transilvania. Vlad II fue despojado de su cargo en Valaquia, pero finalmente fue reinstalado como gobernante cuando Valaquia cayó bajo el control otomano. Con este vasallaje, Vlad debió ceder a la corte del sultán a dos de sus hijos, garantizando así su lealtad al imperio. Estos hijos eran Vlad III y Radu. Vlad III, quien posteriormente sería conocido como Vlad Tepes, permaneció en la corte del sultán durante 5 años, donde junto a su hermano estudió bajo la tutoría de los jenízaros, el Corán, teología islámica y varios idiomas, pero sobre todo estrategia militar y tácticas de guerra, ya que los jenízaros eran la infantería de élite del Imperio Otomano. Vlad no fue grato con sus anfitriones, rebelándose varias veces y ganándose encarcelamientos y castigos. Al contrario de su hermano Radu, nunca tuvo especial predilección por el Islam. El joven Vlad acumulaba un infinito resentimiento con su padre y hermanos, e incluso con el propio príncipe turco, el joven Mehmed II. Cuando tenía 19 años, se enteró que los transilvanos habían conquistado Valaquia y que su padre fue asesinado en el proceso junto a uno de sus hermanos. Pensó que con el aparente apoyo otomano podría recuperar Valaquia, pero no obtuvo los recursos necesarios por parte de los otomanos y tuvo que buscar ayuda de la otra gran potencia de la región, Hungría. Luego de 6 años de preparación, Vlad III Tepes invadió Valaquia, teniendo la oportunidad en el proceso de acabar personalmente con el asesino de su padre y hermano.
Los líderes, tanto del Imperio Otomano como de Hungría, estaban pasando por distintas calamidades, dejando a Vlad con la oportunidad de liderar en solitario a Valaquia. Ya en el poder, puso en práctica mucho de lo aprendido en sus años en la corte del sultán, aplacando con mano firme las conspiraciones y purgando las filas de la nobleza de Valaquia. Inmediatamente, puso sus ojos en la vecina Transilvania, a la que invadió y conquistó, saqueando pueblos aledaños y empalando a los capturados. Se dice que el gusto por este tipo de ejecución surgió gracias a Mircea, quien era uno de sus hermanos. Tan frecuente fue el uso de este tipo de ejecución lenta y tortuosa que se hizo conocido como Vlad Tepes, el empalador. Se difundía en diversas historias y leyendas por toda Europa acerca de la crueldad de Vlad, e incluso que bebía la sangre de sus víctimas. Era indiscutible que su nombre ponía a temblar a quienes lo escuchaban. En 1462, Vlad se encontraba aparentemente consolidado en su cargo. Pero entonces entra en juego el Imperio Otomano junto a su relativamente nuevo sultán, Mehmed II, quien había conquistado la aparentemente inexpugnable ciudad de Constantinopla. El Imperio Otomano exigía un impuesto a Valaquia, pero Vlad creía que se trataba de algo más. Pensaba que el sultán tenía intenciones de emboscarlo y encarcelarlo. Con una aparente confirmación de su sospecha, Vlad Tepes atacó antes de ser atacado. En el mes de febrero de dicho año, atacó el territorio otomano en Bulgaria y dejando su sello característico, el empalamiento. Con estos nuevos acontecimientos, Mehmed II reunió a su ejército en contra de Valaquia, con la finalidad de deponer a Vlad y colocar a su hermano Radu. Radu era un gran amigo del sultán y ya se había convertido al Islam. Vlad estaba consciente de que el ejército otomano era superior y muy difícil de vencer en campo abierto, así que optó por la guerra de guerrillas. Vlad quemó sus propias aldeas y cultivos, desvió arroyos para crear pantanos, envenenó pozos y llevó el ganado a las montañas, dejando sin alimento ni bebida al ejército otomano. Vlad llegó incluso a infiltrar a personas con enfermedades contagiosas en las tropas otomanas. Vlad trataba de enloquecer al sultán y su ejército de 100.000 soldados. Se dice que llegó a disfrazarse de un soldado otomano y utilizando los idiomas aprendidos en la corte del sultán, se infiltró en el campamento, con el solo objetivo de localizar la tienda del sultán. Días después, con antorchas en mano, Vlad y su ejército penetraron en el campamento nuevamente. Los otomanos, tomados por sorpresa, batallaron ferozmente, y en el acto, Vlad equivocó la tienda del sultán, dándole tiempo para poder escapar. Al día siguiente, el ejército otomano marchó sobre la capital de Valaquia, Targoviste. Los otomanos tuvieron una bienvenida que jamás olvidarían. Era una ciudad fantasma poblada con los cuerpos empalados de 20.000 personas, entre otomanos musulmanes y rebeldes. El sultán incluso pudo reconocer entre ellos a uno de sus gobernadores. Vlad había huido de Valaquia y se había refugiado en Transilvania para continuar su guerra de guerrillas contra el Imperio Otomano. Entre el hambre y las continuas incursiones nocturnas del ejército de Vlad, agregado al halo de misterio que las tierras de Valaquia generaban, el sultán decidió retirarse junto a sus tropas. Vlad había conseguido su objetivo. El gran Mehmed II se retiraba. Pero la victoria generó un costo muy grande. Al ser un refugiado con una nación en ruinas, solo podía observar cómo su hermano Radu ganaba popularidad entre el pueblo valaco. Vlad Tepes buscó nuevamente el apoyo del reino cristiano de Hungría, pero fue traicionado y encarcelado bajo cargos de alta traición.
Radu estaría al frente de Valaquia por 11 años. Luego de la muerte de Radu, Vlad fue liberado, y de manera inmediata reunió un ejército e invadió Bosnia, donde atacaría a la población musulmana. Se dice que en dicha incursión llegó a empalar a 8.000 personas. Vlad retomó nuevamente el principado en Valaquia, pero esta vez por el corto periodo de un mes. El sultán Mehmed II volvió a la carga e invadió Valaquia. En diciembre de 1476, las fuerzas del sultán enfrentaron a las fuerzas de Vlad en Bucarest, Rumania. El ejército de Vlad fue derrotado, siendo todos asesinados, incluido el propio empalador. La cabeza de Vlad fue conservada en un tarro de miel y enviada a Constantinopla. Ahí, la cabeza de Vlad Tepes Drácula fue empalada en una estaca en el centro de la ciudad, para que todos la pudieran ver. El misterioso príncipe de Valaquia había sido vencido. Me gustaría leer tus comentarios y opiniones acerca de este enigmático personaje. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Los links los encontrarás en la descripción de este video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.